Buenos días amigos y lectores de ProgresoHoy.com. Vamos a esperar que se conecten algunos más a esta transmisión esta mañana. Aquí estamos a las puertas de la primaria Ismael García, número 68. Una escuela muy popular aquí en el puerto de Progreso, donde pues estudian muchos de nuestros hijos aquí en el puerto. Pues, estimados amigos, el tema es el siguiente. Hay una pequeña protesta de papás. Aquí pues es un grupo de padres de familia del quinto grado que pues están protestando por una situación en la que pues los papás consideran que pues no se están tomando cartas de manera efectiva, tanto por parte de la escuela como por parte de la Secretaría de Educación. Aquí hay un grupo de padres de familia que está señalando la existencia de un menor con el que ha habido diferentes problemas al interior del plantel, y que pues esta mañana están pues de manera pacífica están solicitando la intervención de la Secretaría de Educación. Se sabe que pues ya la dirección del plantel pues ha hecho por ahí algunos trámites, pero la realidad es que pues todavía los padres de familia consideran que no, que hace falta hacer algo más para solucionar la situación. Según lo que nos comentan, es el problema es un menor del quinto grado que pues tiene, como dicen las autoridades educativas, tiene una situación que ha trastornado a la institución. Tiene al parecer un tipo de trastorno que ocasiona pues alterado el clima de tranquilidad del plantel. Según lo que comentan, es un trastorno de atención, pero bastante avanzado, y esto ocasiona que pues el menor le grite a los demás menores o los agreda. O por ahí igual hay mamitas que comentan que pues le ha estado levantando las faldas a las niñas, o pues que ocurran incluso agresiones en contra de la maestra del salón. Y que pues así como los papás han solicitado este apoyo, pues también entendemos que el menor pues no ha recibido la atención necesaria. Los papás pues están esperando la presencia del director, que les ofreció información sobre esta situación, que qué más se va a hacer, porque pues no han avanzado aquí las peticiones. Lo más que ha sucedido es que pues el menor fue cambiado de salón, y resultó que pues el salón a donde llegó este menor pues también está resultando afectado, y por eso los papás del quinto grado pues están pidiendo este apoyo por parte de la dirección y de la Secretaría de Educación, pues para que tomen cartas en el asunto, porque pues no ven que haya una verdadera solución. Y para colmo de males, una de las soluciones que están tomando o pretenden tomar por la Secretaría de Educación es reubicar a la maestra. ¿Qué? Porque la maestra es la que, según dicen, no le da el trato adecuado al menor, que los papás señalan que es agresivo. Entonces aquí los papás también están en desacuerdo por el hecho de que una maestra con amplia trayectoria quiera ser reubicada incluso a otra escuela, ya ni siquiera
pues porque pues este es su plantel, ¿verdad? Están solicitando que sea reubicada por la escuela, o es una medida tomada por la Secretaría de Educación, no tanto por la escuela, sino por la Secretaría de Educación, si hay esta situación con el niño, están tratando de tomar como una solución la reubicación de la maestra, en lo que pues los papás no están de acuerdo. Y pues vamos a tratar de esperar a ver si la dirección del plantel asoma. Por aquí los papás están esperando alguna respuesta respecto a esta situación que está ocurriendo. Ellos quieren que les informen primero que pues la maestra no va a ser reubicada o sancionada como se ha estado rumorando, y ellos lo que solicitan que pues el menor sea reubicado a un centro de atención múltiple, que es donde le corresponde estar, según señalan, pues para que reciba la atención necesaria. Incluso pues hubo por ahí una propuesta de las autoridades también educativas en su momento, de que pues el menor requería contar con una sombra. Esto es una maestra que estuviera más al pendiente de lo que viene siendo el estudiante, el alumno pues agresivo. Pero familiares del menor pues se negaron, se opusieron a que el niño tuviera ese apoyo, alegando de que pues la realidad es que el niño no tiene nada. Pues eso, pues obviamente la familia es lo que, según las versiones, es lo que está argumentando. Y a final de cuentas, pues aquí hay versiones de los papás y pues la escuela, esperar a ver qué sucede. Hay también por ahí versiones de que el menor ha llegado en posesión de objetos punzocortantes, pese a que pues se pidió a que no los trajera a la escuela, y pues también ha ocurrido esa situación, lo que pues también genera ciertos focos rojos ahí, ciertas alarmas entre los padres de familia, quienes pues están preocupados por esta situación. A esperar que haya una respuesta por parte de la dirección. Ya desde temprano, desde las 6 de la mañana, los papás nos comentan que llegaron aquí al plantel a solicitar este apoyo. El día de hoy pues no trajeron a sus hijos, también a manera de protesta, no vinieron los niños de los papás. Estos papás que hoy protestan no trajeron a sus hijos por esta misma situación que se está registrando en el plantel, porque pues igual señalan ellos que estos problemas que se vienen suscitando ya desde hace varios meses y que pues no han tenido una solución concreta, pues han ocasionado, como decíamos al principio, pues un desorden, un trastorno allá al interior, ha generado igual traumas entre los niños del salón, que se han sentido pues violentados por este compañerito que pues desgraciadamente, como dicen los papás, requiere una atención especializada, y que pues sus familiares se niegan a que se le proporcione, con el argumento de que es discriminado. Pues aquí seguimos a las puertas de la Ismael García. Vamos a esperar que haya alguna respuesta por parte de las autoridades, a ver si ocurre. ¿Alguien va a comentar algo? Algo genérico para que se sepa. Yo ya planteé en general, pero pues alguien que dé certeza a lo que estamos comentando. ¿Alguna situación particular que les haya pasado? ¿El tema de la espalda? Esperar, vamos a ver si los papás pues quieren comentar aquí lo que está ocurriendo.
aquí, para que se vea. Buenos días. Buenos días, una de las mamás que está aquí en este grupo. Buenos días. Coméntenos en general la situación. Dos salones, según nos comentan. Ahorita ya cambiaron al niño, al salón, al quinto B. Y pues creo que también no podemos arriesgar a 30 niños por uno. Y eso ya se lo comentó el director, pero pues hasta ahorita no nos han resuelto nada. Ok. ¿Qué otra situación? ¿Qué otra situación? A ver, para... Nosotros somos del quinto A. Vino del quinto A para brincar al quinto B. Ah, usted es quinto B. Ahorita el niño está en el quinto B. Y ya fue agredido también. ¿Qué sucedió? A manera de disculpa. O sea, reconocieron que ocurrió la agresión. Ahí reconoce que su hijo, pero no lo quiere aceptar. Y ahorita ya está abarcando también. Ahorita que empiece todo el detalle de que las mamás empiecen con el maestro, las mamás del quinto B empiecen a hablar con el director. Este niño va a cruzar a quinto C. ¿Qué está pasando? Aquí solo lo está y no nos dan una solución. Ahora, igual nos comentaban que el menor pues viene de otras escuelas donde también ya tuvo problemas. Sí, claro, viene de dos escuelas que son de Mérida. El niño ni siquiera es residente de aquí de Progreso. Nuestros hijos llevan 5 años en la escuela. Jamás sin problemas. Tuvimos un problema 2 años con la maestra que tienen actualmente. No tuvimos ningún problema. Para que ahorita, en cuestión de 6 meses... tenemos un problema. La mamá desde el primer día nos llamamos locas a todas las mamás. Así de simple. Se paró y dijo, todas estamos locas. Así nos dijo. ¿Qué situación o cómo está para que nos llame locas a todas las mamás? O sea, ¿qué se puede esperar? Y no nos dan ningún resultado. Estuvieron ¿no? comentando igual que pues hay que trae cúters al salón y todo. A ver, coméntalo. Primera tijera igual es amenaza. Mi hijo es uno de ellos que siempre los atacan diarios. Y está en quinto B y va a la hora de recreo a afectar a los de quinto A. Entonces, mi hijo ya no quiere ni venir a la escuela. Y ahorita me va a costar a mí mandarlo con psicólogo o algo por culpa de este niño que necesita atención realmente. Igual que hay una niña que le estuvo levantando las faldas, igual. A toda la niña ya no quiere traer ni su les panza. Las puro panza está trayendo las niñas. Y si se da cuenta, ahorita pasa y todas las niñas tienen panza. ¿Panza de qué? Entonces, el niño necesita atención, ¿no? Y está afectando a 60 niños. 30 del quinto A que estaba y ahorita el quinto B que está afectando a los demás niños. Y que una de las soluciones, según lo que comentan, que quieren proponer es quitar a la maestra. ¿Es lo que quieren quitar a la maestra? ¿Quieren quitar a la maestra? ¿Para qué van a quitar a la maestra? La maestra no tiene nada. Ya dio 2 años al mismo grado. Ni un problema ha tenido. Y los mismos niños ya conocemos a todos los niños porque han estado desde primero A hasta aquí. Sí, no ha habido problemas. Este menor llegó apenas hace seis meses. Y que el acepto lo pasa de otro año a otro año, no soluciona nada. Porque está y que ahora quieren quitar hasta la maestra. Y ahora quieren quitar a la maestra, porque quieren quitar a la maestra, por lo que falta de 6 meses, solo por este niño que están defendiendo. Y la mamá no le presta atención, y necesita esa atención, porque no está normal de que está haciendo todo esto. Ya lo hizo el quinto A, y ahora el quinto B. Y ahorita hace falta que lo pase, y cuando pasa esto, lo mismo va a ser. Y a los maestros van a estar aquí. Okay. Que nos comenten, ya hubo incluso una reunión en días pasados con el director. ¿Qué les dijo? ¿Qué comentarios hay? Pues según el maestro, pues estaba tomando cartas sobre el asunto, que metía que iba a haber solución, pero eso fue desde diciembre. El niño, igual para la fiesta de los niños en diciembre, estuvo haciendo un montón de cosas.
La señora está contando que ella se fue con el gobernador, que ella metió a la fiscalía, que ella quiere la cabeza de la maestra. Ella no quiere solucionar. O sea, ella es un problema personal. Ya lo agarró personal. Y eso no lo vamos a permitir. Porque aparte, los años de servicio de la maestra lo respaldan. Yo no sé por qué la señora se acata de decir que o se quita la maestra o se quita la maestra. Y lo mismo va a hacer con la maestra de quinto B cuando tampoco le den la razón por la maestra de quinto B. No, no lo vamos a hacer. Se van a estar quitando, maestros. Sí, y no hay una solución real. Y es un niño. Y nosotros, ¿quién nos asegura que el día de mañana vengamos y uno de nuestros hijos no esté picado o no le haya hecho algún daño? ¿Y qué se van a escudar? Ah, porque el niño tiene una condición diferente. No. No, si el niño está muy bien, pero la mamá no le ayuda. La mamá no le ayuda en nada. Porque la señora está muy renuente. La señora tiene la razón todo el tiempo. Y no todo el tiempo puedo tener la razón. Porque hasta niños de otros grados, mi hijo que está en cuarto año, un día la boca del estómago le pegó. Sin temerla ni temerla. Sí, porque hay agresiones contra todos los grados prácticamente, ¿no? No respeta a nadie. Se para en el salón y les dice, ¿no les da vergüenza la educación como está en su casa? ¿Y en qué educación? ¿Eso dice el niño en el salón? Sí, eso dice. ¡Cállense! O sea, todos callan. Y los niños, como nosotros, la maestra habló con nosotros, es que nos tienen que apoyar porque es un niño así, nosotros sí a los niños. No a ti, no allá, no le digas, no lo puedes ni topar. Claro, por aquello de los derechos que tienen todos los menores, ¿verdad? Claro, y todas las personas, ¿no? Pero hay límites, ¿no? Si los niños están presentando examen, él va y les quita la hoja o los está perjudicando o está, pero al que vea o al que le caiga mal. Porque el niño no tiene el apoyo de su mamá. Porque pues el director ya tiene media hora allá adentro, no nos hace caso, no va a salir nunca porque, por lo que veo... Que hablen para ti. Ya le puso candado. Pues ahí está la situación, es la situación que pues esta mañana prevalece aquí a las puertas de la Ismael García y como dicen, pues no nos están haciendo caso, dicen los papás, por esta situación hay agresiones, ya lo comentaron ellos, son casos de agresiones que están ocurriendo en contra de, pues no solo de estudiantes del quinto grado, sino de estudiantes de diferentes grados. Ya comentaron, ya escucharon el tema de los objetos filosos que trae, de que pateó en las partes nobles a un compañerito que le levanta las faldas a las niñas, y pues esta situación pues ocasiona inconformidad de los papás que pues consideran que sus hijos están en riesgo. Y pues están esperando una respuesta, aunque dicen que ya colocaron el candado aquí a las puertas. Vamos a ver si van a lograr dialogar con la dirección del plantel, que está a cargo del maestro Oscar Emir Escobar Arce. La maestra, según nos señalan, comenzó siendo afectada pues en el ambiente de su salón. Es la maestra Sassy Blanco, pues es una maestra con amplia trayectoria, es muy conocida aquí en el Puerto Progreso, de hecho pues está cerca de concluir su periodo de servicio, ya está próxima a jubilarse y desgraciadamente pues cerca de su jubilación viene a suscitarse esta situación, la llegada de un menor de edad procedente de la ciudad de Mérida que vino a solicitar registrarse aquí en la matrícula escolar de aquí de la Ismael García, vino a solicitar ingresar, pues obviamente no se le puede negar, pero pues ya hay una serie de situaciones que se han estado registrando aquí, como comentan los papás, y que incluso ha generado una ola de, pues, nos decían los padres de familia, pues ellos han hecho escritos a la Secretaría de Educación, los han presentado aquí en la dirección del plantel con el maestro Oscar Emir Escobar Arce, han entregado sus documentos exponiendo las diferentes situaciones que han sufrido sus hijos a manos de este compañerito que, pues, como dicen, tiene una afectación o una situación o un padecimiento, como le comentan. Como comentan, así lo manejan las autoridades de una manera pues sutil, ¿no?
por el tema este de ahí están insistiendo. Y pues los papás quieren respuestas, los papás quieren respuestas ante esta situación que consideran que pues afecta a sus hijos en ambos quintos grados. Y que pues de paso también le toca a otros chiquitos de cuarto, de tercero, o que les grita la maestra incluso. Vamos a acercarnos, vamos a ver qué dicen. Ahí está. Adelante, adelante. Y una vez, mamás. ¿De qué grado son ustedes? Segundo. Sí. No queremos saber si va a haber clases. Pasen. Bueno, vamos a esperar aquí a ver qué respuesta le van a dar a los papás. Ya entraron al plantel, nosotros vamos a ser respetuosos, vamos a esperar a ver qué respuesta hay por parte de las autoridades educativas. En este caso, el maestro Óscar Emir Escobar Arce, que pues está recibiendo nuevamente a los papás, porque nos explicaban ellos, hubo una reunión la semana pasada donde se habló de esta situación. El maestro Óscar Emir explicaba que la maestra no tiene riesgo de que sea removida, que no va a ser sancionada, pero desgraciadamente los papás están enterados de que eso tal vez no vaya a ser así. Porque saben que hay solicitud por parte de los familiares del menor agresivo de que sea quitada de esta escuela o reubicada, que para que su hijo no tenga contacto con la maestra, porque la maestra es acusada de que maltrata al menor, de que le hace bullying, etcétera, comentarios de ese tipo, cosa que pues en los maestros, digo, los papás señalan que no es así. Y pues igual la comunidad docente también reconoce a la maestra Sassy, que por su amplia trayectoria es una maestra que pues ha servido a la educación aquí en el puerto, reconocida en todos los aspectos, que incluso comentan los papás, pues ha hecho un importante trabajo para tratar de encaminar a este menor, así como en su momento hizo con otros menores que los logró guiar en esta senda educativa, y que pues hoy enfrenta este problema. Pues ya parece, como dicen los papás, ya parece ser un problema de corte ya personal entre la madre de familia que señalan de este menor agresivo y la profesora. Y pues aquí los papás, además de que pues están pidiendo ayuda para sus hijos, para que dejen de ser agredidos, para que el menor sea atendido y reubicado, pues también para abogar por la profesora que tiene una destacada trayectoria. Pues ahí está la reunión, nosotros estamos siendo respetuosos, no entramos, sabemos que pues es un tema de que pues van a estar negociando, vamos a estar aquí pendientes a ver si... Hija. Vamos a acercar aquí. Aquí están los padres de familia reunidos, están a las puertas de la dirección de la escuela. Ellos se dicen que pues no están muy convencidos de la información que les proporcionó en días pasados el director. Hoy nuevamente se reúnen aquí para plantear la situación. Ellos señalan que la Secretaría de Educación no está enterada al 100%. Sí. Está cerrado, acaban de cerrar. Ellos señalan que pues la Secretaría de Educación de Yucatán pues no está enterada realmente de lo que está pasando, a pesar de que pues se han elaborado los papás escritos exponiendo esta situación,
de los casos de agresiones. Como decía una mamá, el niño de pronto, pues por la afectación que padece, de pronto se para en el salón, se pone a gritar a todos los alumnos. Igual de pronto y se para y le borra la pizarra a la maestra todo lo que ya había apuntado en el salón. Y pues son situaciones igual que han ido trastornando el buen ambiente que prevalecía en el quinto grado, en esta primaria Ismael García. Ahí sigue, como pueden observar, la reunión de los padres de familia con el director del plantel. Vamos a ver en qué avanza esta situación. Igual, como decía, los papás, el menor, pues ya pasó por otras dos escuelas en la ciudad de Mérida, donde al parecer igual tuvo situaciones similares, resultando pues otros menores agredidos, y pues terminaron pues prácticamente llegando al Puerto Progreso, donde también está sucediendo lo mismo. Aquí están en el diálogo. Aquí están dialogando los papás. Les invitamos a todos los que están conectados a que compartan esta transmisión para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el Puerto de Progreso. Esta protesta matutina de padres de familia de la primaria número 68. Primaria número 68, Ismael García, por el caso de un menor agresivo que tiene un padecimiento y que pues ha generado diversas agresiones al interior de la escuela, y que según los papás, los familiares del menor se niegan a que éste reciba la atención necesaria, como es el caso de una sombra, ellos le llaman sombra a este maestro que se le asigna al menor de una manera pues ya dedicada y directa para que pueda atender y cuidar al niño y que el niño no esté realizando conductas inapropiadas, pero que pues la familia del niño se opone, señalando que pues está siendo discriminado, de que el niño no requiere esa atención, de que el niño está bien y que los que están mal son los otros 30 menores. Entonces, aquí está la situación. Aquí está la reunión de los padres de familia. Vamos a ver. Vamos a tratar de... Aquí hay papás de los... Son papás de los quintos grados. El problema empezó en el quinto A, donde empezaron a suscitarse estos problemas, agresiones, gritos, levantones de falda. Como decían, ya las niñas ya le pidieron a sus mamás: mamá, voy a ir con pantalón o pants a la escuela porque pues me levanta la falda por este compañerito. Cosa que pues ya ha traumado a las niñas, a los niños igual, como decía la mamá. Ahora al niño lo pasan al quinto B con tal de que la maestra pues no siga atendiendo a este menor. A petición de la familia lo pasan al otro salón, en el quinto B, y ahora resulta que en el quinto B también están sucediendo problemas. Decía esta madre de familia, a su hijo lo patearon en las partes nobles por el menor, gritonea también en el salón, le gritonea a los niños, le dice cállense a todos, es lo que suele suceder con frecuencia según lo que dicen los papás. Y pues los chiquitos ya están traumados con la presencia de este compañero, de que pues ya casi un día y otro también prácticamente la noticia es qué hizo este compañerito para darle al traste al clima de tranquilidad en el aula. Les invitamos a que compartan esta transmisión
compartan esta transmisión en sus perfiles, en los grupos. Les invitamos a que compartan para que llegue a más gente y más gente se entere de lo que pasa aquí en el Puerto de Progreso. Estamos en la primaria Ismael García, primaria número 68. Esta protesta inició poco después de las 6 de la mañana. Los papás llegaron aquí a las puertas del plantel, pretendieron pues un cierre de que pues que no entrara ningún alumno para tratar de dar más fuerza a la protesta, pero pues el maestro Oscar, que es el actual director, Oscar Emir Escobar Arce, pues los instó a que dejen que pase el alumnado y que él atendería esta situación. A final de cuentas, pues los alumnos ingresaron, los papás del quinto A en su mayoría y algunos del quinto B no trajeron a sus hijos a manera de protesta y pues fueron recibidos por el maestro Oscar, quien se encuentra ahí reunido con los papás en estos momentos. Ellos están planteando la situación. Los papás exigen que pues la maestra no sea sancionada. La maestra es una profesora de amplia trayectoria, la maestra Sassy Blanco, muy conocida por muchos aquí en el Puerto de Progreso, por todo el ámbito docente, ampliamente conocida, y nos decían igual papás que pues han varios de sus hijos actualmente en secundaria o en prepa pasaron por manos de la maestra Sassy, quien logró encaminarlos. Menores que igual tenían algunos problemitas de aprendizaje. La maestra siempre ha sido muy dedicada, de hecho es una de las profesoras que en el caso de esta escuela, según nos dicen, pues es incluso una de las últimas en salir de su aula, porque pues siempre se queda acompañando a los alumnos para que concluyan con sus tareas o que terminen de copiar, se queda con ellos revisándoles sus ejercicios. Es una maestra muy dedicada realmente, y eso es lo que a los papás les genera enojo, de que hoy pues familiares del menor que presenta este problema hoy pidan que la maestra que sea reubicada, que para que mi hijo no siga viendo a la profesora aquí en la escuela, que porque la maestra es la que le hace bullying al menor. Son los argumentos, según dicen los papás, que externan familiares de este menor, quienes han acudido a la Secretaría de Educación con todo y su abogado, según dicen, para que quiten a la maestra. Aquí, pues, la verdad, la dirección del plantel, que ha tomado cartas en el asunto, pues ha de alguna manera pues visto la reubicación del menor al otro salón, cosa que pues no ha funcionado, porque ahora el otro salón está siendo afectado y los niños del quinto B ahora son los que resultan agredidos. Y pues los papás exigen ya una solución, porque pues ya falta poco para que concluya el curso escolar, y pues como dicen, 60 niños de ambos salones, quinto A y quinto B, son afectados a cuenta de un menor que tiene un padecimiento cuyos familiares no quieren reconocerlo, y que además le están echando la culpa a la profesora de amplia trayectoria y que pues más que comprobada cerca de su jubilación, una maestra muy dedicada. Y pues vamos a ver qué comenta aquí el director del plantel iban a entrar a eso mismo. Ah, pasen. Son más papás que están llegando a la reunión. Llegaron un poco tarde, pero pues están incorporando. Así es, como comenta, pues la Secretaría de Educación, pues no. Adiós.
la Secretaría de Educación pues no reubicaría al menor, pero bueno, están exigiendo que le pongan una sombra, que le pongan una asistencia especial a este niño para que pues lo cuiden, lo vigilen y evite estar ocasionando problemas o agresiones a otros compañeritos y compañeritas. Porque igual, para colmo, eso dicen los papás, también nos comentaban los papás, que pues para colmo, a pesar de que ocurren esas agresiones y todo, llega el momento que hasta el niño niega todo, dice, no es cierto, no pasó nada. Pero pues ya escucharon de viva voz de las madres de familia, pues que los niños han sido agredidos, incluso golpeados en sus partes por este compañerito. Y que incluso los familiares llegan al día siguiente regalándole una galletita para pedirle disculpas por el golpe que le dieron el día anterior por su hijo. Así las cosas. Vamos a tratar de enfocar, es que se nos mueve. Estamos aquí pegados a la entrada de la escuela. Pues ahí está la reunión, los padres de familia dialogando con el director Oscar Emir Escobar Arce. Les invitamos a que compartan allá en los grupos, compartan en sus perfiles, para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el Puerto Progreso. Los papás siguen inconformes, parece ser que no están de acuerdo con los planteamientos. Lógicamente, la Secretaría de Educación, como cualquier institución de gobierno, y en este caso la escuela, pues están tratando igual de ser lo más ecuánimes posible, respetar los derechos de los menores. Todos tienen derecho a la educación, sin duda, ¿verdad? Pero como decían, igual los papás, hay límites, hay situaciones que se están registrando con sus hijos que pues ya los papás no están de acuerdo. De hecho, en un principio, pues bueno, muchos dijeron, cuando el menor llegó hace varios meses y empezaron a ocurrir ciertas situaciones, que comentan allá que sus hijos empezaban a señalar, es que el niño se puso a gritar hoy en el salón. En un principio lo veían hasta cierto punto, pues les llamaba la atención a los chiquitos, ¿no? Según lo que comentan los papás, que empezaba el griterío en el salón, que estaba alterado, incluso había ocasiones que tenían que venir los familiares del menor y se lo tenían que llevar, porque pues la maestra informaba que el niño estaba muy alterado, que estaba gritando, que el niño se había parado repentinamente en el salón durante la clase y le borró toda la pizarra a la maestra y se puso a decirles, como dijo la mamá, esta es la educación que le están dando a sus hijos. Empezó a dar allá su mensaje medio raro, el menor de edad. Entonces, sí, es un niño que sí, definitivamente requiere mucha atención y que, pues, según estos papás, sus familiares no quieren que la reciba. Aquí lo que están exigiendo es que tenga una sombra, que tenga una asistencia personalizada, la cual entendemos que no se le ha negado al menor en ningún momento, pero que los papás no quieren que reciba atención, argumentando pues de que no tiene nada, a pesar de todos estos episodios agresivos. Efectivamente, vamos a ver aquí los comentarios. Nos dice Chiqui Centella, la escuela tiene USAER. Pues fíjense que a raíz de este problema, según lo que nos dicen los papás, la escuela habilitó su unidad de USAER. Incluso en días pasados, nosotros transmitimos desde esta escuela, porque nos invitaron, hubo una feria para que los niños se sensibilizaran en torno a las problemáticas y discapacidades y padecimientos que pueden presentar otros compañeritos. Y en ese sentido, pues hubo hasta una feria para que todo el alumnado estuviera consciente de esta situación. Y resultó que pues sí, habilitaron la unidad de USAER. Ya incluso, según nos dicen, hay hasta dos psicólogos o psicólogas, dos maestras psicólogas, precisamente para atender esta y otros alumnos, a este y a otros alumnos que requieren esta atención. ¿Qué novedades hay? Pues vamos a esperar. ¿Pero qué comenta el director? A ver, vamos a ver, ¿qué? A las maestras,
¿El niño? No, el saco ahorita porque pues ya... ¿No se había activado el protocolo? No, ahorita lo acaba de activar, las maestras están llorando porque pues me imagino que también ya está afectando a la maestra porque ellas pues están dando su servicio y pues ahorita estamos esperando que vengan los de la SEP para que nos den respuesta porque ya tienen como 6 meses que metimos todo, papeles y todo. Ya eso estamos esperando ahorita. Y ahorita el director está alegando, pero pues las mamás ahorita van... ¿Pero qué dicen respecto a la maestra? La van a remover a la maestra, ¿qué va a pasar? Vamos a escuchar. Vamos a tratar de escuchar a ver. Vamos a ver, nos dieron la oportunidad de pasar aquí con los papás. Vamos a escucharlos.
Nosotros, a las 11:45, debemos de tener una reunión, claro. ¿De qué? Expediente de agresión. De las mamás que han venido a reportar, que mi mamá ha hecho. Sí, tengo todo de esta parte. Sí, sí tengo. Porque mi hermano, pero mi hermano dice que se me dio. Ajá. Me dice, lo que procede es cambiar al niño de escuela. Él tiene que tener un expediente de agresión. Por lo menos 3 reportes firmados por el director y la mamá. Pedido. Con esos 3 reportes, el supervisor de la zona debe cambiarlo de escuela. Si tiene más de 12 años, ya se le puede mandar a correccionar con los menores infractores. Pero ojo, solo se le puede enviar a correccionar si realizó una conducta que sea considerada delito. De lo contrario, es inimputable. Como cuáles, le pregunté. Agresión física, golpes, acoso sexual. ¿Quieres a partir de 20 años? Si tiene TDAH, debe haber un diagnóstico y un tratamiento. La mayoría de los niños con este problema están medicados. El director debe asegurarse de que el niño siga su tratamiento. Esa debe ser la condición para que el niño entre a la escuela, que tome su Sí, pero el director no puede ir a su casa a hacer el trabajo de la mamá. Pero si se supone que hay el expediente, hay un reporte, y el supervisor cree que usted dijo. El niño tiene que salir del expediente. El problema está que la mamá no lo firma, porque no lo quiere aceptar. Cuando hacemos esta parte de los casos de con necesidades específicas, que son los niños que tienen alguna necesidad, esos niños se llevan una bitácora, se lleva un expediente, se lleva un registro. Dejen hablar, maestro. Las acciones que ocurren durante el día, bien o mal, se registran todas. ¿Por qué? Porque es un expediente que más bien no es acusatorio, simplemente ese expediente se lleva. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos viendo el avance del trabajo que se va realizando. Es esa la intención de ello. Sin embargo, hoy en día también es el sustento que nos da nosotros como docentes y el argumento del trabajo que realizamos, ¿no? Entonces, esta parte sí se lleva registrada y va aumentando esos dos instrumentos también. Ahorita todo este sentir que ustedes tienen, se pues, ve que viene lo que más también, ¿no? Y gracias por la aportación también que nos dan. Yo casi no estaba bien enterada de la situación, pero ya interrogué a mi hija y la verdad sí hay un problema. Entonces, la señora nos tacha de que no somos un parto, pero se ha puesto a pensar, o a ella, se ha puesto en nuestro lugar también, chicos, de cómo están reaccionando nuestros niños. Porque podemos nosotros tener la capacidad para entender la situación que vive su hijo. Pero nuestros hijos son unos niños. Ellos tampoco tienen la capacidad para entender qué está sucediendo dentro de su salón de clase y de qué manera están recibiendo las agresiones. Mi hija me dijo que hasta la amenaza de muerte por el niño, que se acerca y le dice, vamos a matar, te vamos a matar. Entonces, esto ya es una lesión muy fuerte. Y han sucedido casos, de repente, piezas, analizas. Aquí que se lesionó, ya se fue,
Sí, es cierto, porque sí, cuando tú entres de vacaciones, sí, yo digo, ya, sí, ya. ¿Te acuerdas que yo me quedé a apoyar a la maestra Carla? Tanto, porque no sé quién decía la maestra, no lo crean, me dijo, el viejo se me lo dejó en el otro día. Tanto que los distintos, maestros se salieron del colegio. Sí, eso me dijo mi hijo. Porque cuando veo que están así, el Nico tenía a mi Nico agarrado del cuello. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Tuve que jalar a mi hijo de la pierna y decirle al niño, oye, suéltalo. Porque yo como mamá no lo puedo tocar, lo toco, ¿qué va a pasar? Estoy maltratando a un menor de edad. Ya, lo que sea es un menor de edad. Pero los niños solo lo vieron entrar y salieron pero disparados directo. O sea, tanto miedo le tiene a este niño. Y les ya me han dicho varias mamás y otros niños que el otro Nicolás me está agrediendo a mi hijo. Y mi hijo no me dice nada. ¿Por qué no me lo dice? ¿Por miedo? ¿O inseguridad? No, los del quinto B ahorita dicen, es que ya nos tiene y niños aquí, nos vienen y nos gritan, ¡cállense! No lo estoy hablando a ustedes. ¿Y qué hacen? Los empujan, provocando a que les peguen. Si nuestros niños no le reponen la agresión, ¿qué va a pasar? Ah, que no les detienen. De que el niño fue agredido a tal niño, pero están defendiendo o defendiendo a las niñas del salón, porque a las niñas cortan lápiz, les pincha, les sube la falda, las empuja, les sale el pelo, y nuestros niños defienden a las niñas del salón, porque las niñas saben que las niñas no se les toca, y ya van a llegar un momento, a un grado, que van a decir ya, porque tanto y tanto y tanto van a explotar, y como ya están hablando que ya empezaron a desarrollarse, tienen emociones diferentes de todos nuestros niños, porque ya están creciendo, se van a defender, y la mamá no le va a gustar que los niños se defiendan. Con los pocos que están en el salón del punto B, va a decir todo lo que hacen. ¿Cuál es esa necesidad de que tu hijo te diga, no quiero ir a la escuela? Yo siendo mamá de varón, de niñas, eso no pasa nada. ¿Sí? O sea, ¿a qué grado estamos llegando? Que la mamá no se dé cuenta de la falta de respeto que está teniendo su hijo hacia una mujer. Pero yo como mamá de varón, yo siempre impulso a mi hijo a que respete y defienda. Eso en su momento que ustedes me estaban, se le hicieron saber a la maestra en su momento. Y ahorita la maestra. Hay cosas que sí se comentan porque dice, ¿hasta qué grado puede llegar? Por ejemplo, Nicolás ya no me dice nada, director. Y esta mamá, una mamá me dice, yo no sabía nada. O sea, ¿por qué ella no me lo dice mi hijo? Por miedo que el otro niño, porque ya saben cómo es, porque le tienen miedo. No, cambiar de salón en salón no soluciona absolutamente nada. Poner un nuevo maestro tampoco se soluciona nada. En ese caso está la empatía de la mamá a ceder y decir, necesita un tratamiento psicológico y psiquiátrico, porque ese niño no es conductualismo. No, el conductualismo no te lleva a agresión. Exactamente. Eso ya es mental y debería ser ese niño bajo un tratamiento. Y tenía que, director, tanto usted como yo, lleguemos a un acuerdo, hablamos con el salón, vamos a trabajar así, va a tener una, el niño necesita una sombra. Dele, porque nunca sabe qué va a pasar en un baño, qué tal que agarra un niño, le haga algo sin querer. Porque el niño a veces sin pensar está haciendo las cosas. ¿Qué tal que venga, empuje un niño, le abre la cabeza? ¿Qué van a hacer? A los más pequeños. O sea, son cositas que parecen mentiras de todo. A veces tiene que salir la marca, aunque sea para ir al baño. La marca que hasta miedo le da de dejarlo solo. Ahorita la marca ¿a qué grado va a llegar uno? No hay molestia con la escuela. No, pero también es molestia con la mamá, porque así como tuvo la faldita para irse a quejar, debió de dar la cara y hablar con usted. Hablar con los papás y decir, está sucediendo esto. Porque es una molestia hacia la mamá, no hacia el niño, porque es un niño. Sin querer está siendo inconsciente el niño, no es porque él quiera, es un impulso que le está produciendo a las cosas. Pero la mamá debe estar pendiente de que antes de irte te reviso tu mochila, reviso qué estás llevando, aunque estás llevando tu sustancia. ¿Qué tal venga con un cuchillo y no, qué va a hacer? Con el mismo lápiz puede lastimar a una persona. Son cuestiones que es lo único que queremos. Esta parte nosotros sí hemos resguardado y ya le hemos.
hemos metido el plus en el sentido de las guardias y toda esa parte. ¿Por qué? Porque realmente nosotros nos preocupamos por la integridad de los niños, de todos, ¿no? Hasta de este niño. Él es un niño con TDAH. Al final debería estar medicado. Es que tiene que estar medicado, ¿no? Al final, sí, está medicado. Al final de cuentas, su conducta de él es, tiene todas las características de un niño de TDAH. ¿Qué es lo que nosotros demandamos como escuela o solicitamos igual a la madre de familia? Esta parte, que el niño sea atendido como debe de ser. ¿Por qué? Porque únicamente también nosotros no solamente tenemos niños con TDAH, tenemos niños con autismo, niños con epilepsia, niños... ¿Y le trae pruebas en la mano? ¿Qué? De que el niño está llevando un tratamiento de que... La única que tenemos es la atención psicológica que ha estado llevando a partir del mes de enero. Pero, ¿no? Pero ¿con quiénes atendimos? ¿Solo en escuela? No, es particular. Muy independiente, la maestra debe, como tiene TDAH. Y nosotros, incluso, por ejemplo, como escuela, también hemos hecho ese trabajo de la mano con USAER y la sensibilización también. Cuando tú no ves un avance con el psicólogo hacia el niño, porque debe de haber un avance, no es de la noche a la mañana, pero debe un avance, de 6 meses debe un avance en un niño. Pero si solo había... Y por ejemplo, en el caso, no debería ser mensual, porque el niño tiene TDAH, debe ser semanal. Un niño de acuerdo con un protocolo es cuando ven una mejoría, van avanzando de semanal a quincenal y de quincenal a mensual. No debe ser mensual. Entonces, si solo una vez al mes ve a la psicóloga, ¿qué avanzó el niño? Nadie dijo que es mensual. Han llevado la atención psicológica a partir del mes de enero, ¿no? Y han llevado, creo que alrededor de 6 citas psicológicas durante este mes. ¿Por qué se lo digo? Porque yo siempre he dicho, el argumento, o más bien lo que sale de mi boca, siempre tengo que tener el sustento de por qué lo estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se les puede estar hablando. ¿Cuántas citas al mes? Sí, está ya desde antes. Porque todo este proceso se ha hecho. Pero la mamá, por lo que estoy entendiendo, de que el niño debió de haber que el niño ya tiene el tratamiento, pero para que no lo pueda hacer. Debe haber. Y la mamá se escucha hasta cierto punto, porque ella se está resumiendo. Pero a mí no va a poder. Niña, una. No se sienta. La falta solo de la niña. La falta. Ya, como dije, nos vamos a ir contra la mamá. Y en la sede vamos a empezar hacia la mamá. Porque la mamá está que nos hace la mamá. Voy a repetir, lo que yo he demandado y lo que he pedido es que el niño sea atendido. El niño es un niño con TDAH. Yo creo que la demanda de nosotros como papás sería que el niño se atendiera. Por integridad de nosotros. Y si están mentales de nuestros hijos. Y no están diagnosticados con un problema. Sí, porque yo creo que lo que nosotros demandamos es que el niño no se quede en esta persona. Y con los pacientes, con los psicólogos que ya hay, el niño tiene que salirse de la vida. No vamos a esperar. Es la petición. Ha pasado. Eso no puedo determinar yo. No, pero acá el niño tiene sus derechos también. Como todos de esta. Muy bien, pues aquí están los papás, están esperando la presencia del inspector escolar. ¿Han venido todos los maestros? Aquí están llegando los profesores, buenos días. Se están reuniendo los profesores. Aquí está la maestra precisamente que está siendo señalada y que los papás están pidiendo que y señalando que ella tiene amplia trayectoria. Los padres están pidiendo que el menor agresivo sea reubicado de esta escuela o que pues ya no estudie en esta escuela por las múltiples agresiones que han sufrido sus hijos. Como dicen, así como el menor tiene derechos, pues que sea atendido en donde requiere y que pues no esté en este plantel.
porque pues también, como dicen los papás, tienen derecho también todos sus hijos, que son los niños de los quintos grados, donde pues hoy está sucediendo esta situación. Les invitamos a que compartan esta transmisión para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el puerto. Estamos en las instalaciones de la primaria Ismael García. La primaria Ismael García, aquí en el puerto de Progreso. Hay una reunión, pues ya vieron, estaba el director dialogando con los papás y de momento han llamado a los maestros, están reunidos aquí al interior de la dirección. Hay alguna situación por allá. Estaban los papás esperando que llegue el inspector escolar. Vamos a ver si llega el inspector escolar. Aquí están los profesores. Aquí están los profesores. Aquí se están reuniendo los maestros. Ah, lo que decían, se activan un protocolo, entonces, tienen que poner a disposición a la maestra, ¿no? Lo que queremos es evitar eso con nuestros argumentos. Ok. O sea, es una injusticia. Ahí está el comentario, es algo que nosotros no escuchamos, que había profesores consternados por esta situación. Ellos están conscientes, los maestros de la escuela están conscientes y son testigos de las actitudes y de lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses con el caso de este menor. Ellos han sido testigos de las agresiones y todo, pero pues como todo tiene su protocolo, pues han sido de alguna manera respetuosos de ese procedimiento. Pero pues como señalan los papás ahorita, esta mañana, antes de que ingresaran estos papás al plantel, pues las maestras tuvieron una reunión con el director. Hubo profesoras que estaban pues incluso llorando, consternadas, porque como dicen, no es posible que los maestros no se puedan defender. Maestros que tienen toda una trayectoria educativa amplia, comprobada y reconocida por toda la sociedad de Progreso, para que de pronto llegue una mamá o un papá o familiares de un niño y digan, esta maestra maltrata a mi hijo, pido que la saquen. Fue a la SEP, pidió que quiten a la maestra, la acusó de agresora contra el menor, cosa que pues hoy los papás están defendiendo, cosa que no está ocurriendo, al contrario, el problema es el menor, que tiene diagnosticado, como dicen, un caso de TDAH, un tema, incluso hay papás que señalan que este menor ya tiene problemas mentales que deben ser urgentemente atendidos. Porque pues hay situaciones, como decía la mamá, levantan faldas, clavadas de lápices, empujones, golpes, gritos. Y pues desgraciadamente hoy los maestros, como dicen, pues no se pueden defender ante este tipo de acusaciones por aquel argumento de que pues los niños tienen el derecho, y en este caso este alumno que tiene sus derechos, pero pues también tienen derechos todos los demás niños que resultan agredidos y que hoy exigen los papás respuestas para el bienestar de sus hijos. Vamos a ver qué sucede. Siguen esperando aquí la presencia del inspector escolar. El inspector escolar, entendemos, es el maestro Gonzalo Pech. Vamos a ver si llega aquí a la institución para brindar esta atención a los papás en esta demanda de que se solucione. Pues ya los maestros, incluso, pues cualquier situación que ocurra, pues ellos igual no tienen manera de defenderse, no tienen manera aquí fíjense el protocolo de la SEP, según lo que nos comentan, que pues al ser investigada la situación, a la que van a suspender o poner, como dicen educadamente, poner a disposición, va a ser a la propia maestra que no hizo nada, a la maestra que ha estado
dando pues su vida por todos estos estudiantes por muchos años y que pues la ponen a disposición, obviamente afectándola en su servicio docente. Ahorita pues hay reunión urgente de maestros, ahorita, aquí en la dirección, están ingresando rápidamente, es una reunión urgente. Yo creo que pues quiero pensar que los profesores están dándole el respaldo a la maestra Sassy Blanco, que es la maestra que pues ha estado trabajando todos estos años aquí en esta institución y que hoy se registra esta situación con este menor donde pues ha estado cometiendo agresiones contra el resto de los alumnos. Vamos a ver en qué para esta situación. Nosotros seguimos aquí en vivo y en directo. Les invitamos a que compartan esta transmisión para que más gente pues se entere de lo que está pasando aquí en el Puerto de Progreso. Estamos en vivo, en directo, a través de la señal de progresohoy.com, el periódico del puerto. Los papás están exigiendo respuestas. Para los que se están agregando a la transmisión, les comentamos que desde temprano, poco después de las 6 de la mañana, los papás hicieron esta manifestación pacífica a las puertas del plantel, pues donde están comentando que hay la presencia en el quinto grado de un menor que vino de la ciudad de Mérida, el cual empezó pues a cometer ciertas, comenzó a tener ciertas conductas irregulares en el al interior de la escuela. Papás, como comentan, pues hay cosas que pues los niños ya por temor no comentaban, que le clavó el lápiz a un chiquito, que lo golpeó, que le abrió la boca de un golpe, que les grita, que los amenazó incluso de muerte. Pues hay una mamá que dice que a su hija le dijo, te vamos a matar. Ya son cosas totalmente fuera de lugar y que requieren una atención inmediata, pero pues desgraciadamente a veces estos protocolos escolares pues llevan su tiempo, y como dicen los papás, vamos a esperar a que el niño cometa ya un acto violento pues ya más grave, pues no estamos dispuestos, como dicen, a tolerarlo, y exigimos la inmediata salida de este menor, que sea reubicado a un lugar donde reciba atención especializada. Posiblemente un centro de atención múltiple, según comentan. Y pues esto es lo que ha venido sucediendo desde hace 6 meses. Los padres han colaborado, los menores igual han soportado todo tipo de agresiones, según comentan. Y pues ya es momento de que se haga algo, porque resultó que pues se enteran de que el protocolo incluye poner a disposición a la maestra, una maestra que pues tiene toda una trayectoria reconocida, y no están de acuerdo, van a afectar a los estudiantes, los van a dejar sin esta maestra que ha estado precisamente durante el cuarto grado y el quinto grado con estos niños. Y este menor apenas hace 6 meses llegó para incorporarse al quinto grado A y trastornó la tranquilidad del salón con estas conductas irregulares que pues requieren atención. Les invitamos a que compartan la transmisión para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el Puerto de Progreso. Aquí están esperando los padres de familia una respuesta por parte de la dirección del plantel y de la Secretaría de Educación. Fue convocado, según nos dicen, el inspector escolar, pues para que venga igual a tomar nota de todas estas quejas, porque resultó que pues la familia del menor fue a la secretaría, expuso su queja, acusó a la maestra, que la maestra era la del problema, y ahora resulta que se enteran los papás que a la que quieren remover es a la maestra y no al niño. Y no están de acuerdo, porque los niños están siendo afectados. Y además que pues una de las soluciones que habían tomado fue reubicar al niño de salón, y que ni así están conformes los familiares del menor. Están pidiendo la cabeza de la maestra, que la quieren poner a disposición, y aquí pues también están defendiendo a la maestra, están defendiendo la integridad de los niños. Ellos quieren
la reubicación inmediata de escuela de este menor. Aquí pues seguimos, les invitamos a que compartan la transmisión aquí en la señal de progresohoy.com, el periódico del puerto. Como decía una mamá, hay situaciones que a veces no ven, no se pueden controlar, puede ser que suceda algo de pronto en los baños, o como sucedió, dicen, en el festival navideño, que el niño golpeó a otros menores y está ahorcando a uno de los chiquitos también, en uno de los juegos de los brincolines, como dicen. Igual hubo agresiones de este menor contra los niños, y pues ya de pronto los pequeños pues no comentan, no dicen, y resulta que ahí está, ya salen los maestros, y resulta que la culpable luego vienen siendo los demás, ¿no? Los demás niños son los que están agrediendo al menor, cuando es todo lo contrario. Aquí ya está más comprobado y más que comprobado dónde está el problema, y pues están esperando que las autoridades tomen realmente cartas en el asunto. Aquí pues los maestros ya están saliendo de la junta esta express que han tenido esta mañana nuevamente. Como pues ya habían maestras pues consternadas, preocupadas por esta situación, porque están conscientes. Los maestros de los diferentes grados han sido testigos de las agresiones, como dicen. Aquí los papás también pues ya ahora ya interrogando a sus hijos, porque hay niños que pues se han guardado estas situaciones por temor, porque pues piensan ellos que a lo mejor si dicen algo luego el niño los va a agredir al día siguiente, y ya los papás interrogando a sus hijos, los niños pues ya reconocen que el chiquito los agrede, que los pincha con el lápiz. Hubo una ocasión, como dicen, trajo tijeras o trajo cúter cuando le habían prohibido traerlo. El niño ve la manera de cómo traer esos objetos. Hay diversas agresiones que... Vamos a ver qué ocurre. Pero está esperando la llegada del inspector escolar. Vamos a ver qué sucede esta mañana. Les comentamos, esto está ocurriendo en las instalaciones de la escuela primaria Ismael García. Aquí un grupo de padres está preocupado por estas situaciones, estas agresiones que ocurren. Ahí está, los están invitando a una reunión. Vamos a ver. Están entrando los maestros. ¿Todos van a entrar o no? ¿Por qué? ¿Los de qué? Más afectados. ¡Megan! Mariana. ¡Entra! ¿Vosotros tienen que entrar? La situación se va a regar con uno. Claro, están llamando nada más a algunos papás. Vamos a ver. Que porque no es muy amplio el salón, pero pues vamos a ver qué va a pasar. ¿Cuánto le falta? Muy bien, pues ahí está la situación. Aquí está la reunión. Acá está la reunión con los padres de familia. Pues la situación está complicada, porque efectivamente la maestra Sassy Blanco, 29 años de servicio, le faltan 2 cursos escolares para concluir su servicio educativo.
impecable, reconocido por la sociedad progreseña, ha llevado adelante a numerosas generaciones y pues hoy está en riesgo porque pues dicen que el protocolo, el famoso protocolo de la Secretaría de Educación, que si se llega a iniciar esta investigación ya más en forma contra este menor de edad, a la que van a suspender o como le dicen sutilmente poner a disposición, va a ser a la propia maestra, que pues no tiene, como quien dice, ni vela en este entierro, cuando la situación es la conducta anormal de este menor agresivo del quinto grado. Muy bien, les invitamos a que sigan, compartan, les invitamos a compartir esta transmisión, compártanla en los grupos, en sus perfiles. Más gente tiene que enterarse de lo que está pasando aquí en el Puerto de Progreso. Bueno, pues aquí están los papás desde temprano y pues parece ser van a tener una reunión ahorita. Ya entraron aquí al aula, ya entraron varios padres de familia. Por el salón pues está limitado de espacio, entraron los que pudieron, los que alcanzaron, y están reunidos con maestros y esperan ahora que llegue la parte sindical, el representantes del sindicato de maestros y también representantes en este caso de la Secretaría de Educación en la persona del inspector escolar Gonzalo Pech, que pues están esperando respuestas ante esta situación que se viene registrando aquí en la primaria Ismael García. Estamos aquí esta mañana desde temprano, para los que se han agregado recientemente, estamos en la primaria Ismael García, aquí en el Puerto de Progreso, pues donde padres de familia del quinto grado han levantado la voz para pedir que se tomen verdaderamente cartas en el asunto ante la presencia de un menor del quinto grado que desde hace 6 meses está cometiendo diversas agresiones en contra de los
compañeros del salón, tanto del quinto y de otros grados, agresiones que van desde, agresiones que van, ¿ahí? ¿Ahí? Agua. Aquí ofreciendo refrescos a todos los que estamos aquí, pues a manera de cortesía, realmente desde temprano están todos aquí, desde las 6 de la mañana, poco después, llegaron pues pidiendo, como les dijimos, que se tomen cartas en el asunto ante la presencia de este menor que creo que se ha cometido todo tipo de agresiones contra los niños del quinto y otros grados, empujones, gritos, amenazas incluso de muerte, clavada de lápices, levantada de faldas, entre otras cosas. Y que pues, como dicen los papás, no es posible que ahorita que si la Secretaría de Educación se pone a hacer las averiguaciones, quieran poner a disposición a la profesora del salón, imagínense. Muchas gracias. Vamos a escuchar aquí a los papás. Que nos comenten qué opinan de esta situación. Hay otros casos similares en otros planteles. Por aquí nos comentaban que el protocolo que se debe de seguir es pues reubicar al menor y que el menor reciba una atención especial. Incluso en algún momento lo que comentan los papás de que se le pretendió poner una sombra, o sea, una maestra o maestro dedicado al menor para que lo acompañe durante su estadía durante las clases, pero que la propia familia se negó, que no quiso que le pongan sombra al niño, que porque el niño no está mal, dice su familia, que los que están mal son los otros alumnos y todos los papás de los diferentes grados, que el niño es el que está bien y que el niño es la víctima, cuando pues aquí incluso los maestros han sido testigos de las agresiones, varias incluso durante los festivales, que pues vienen hasta los papás a grabar los festivales, han capturado también las agresiones en video, que fueron parte de las pruebas y de las quejas que han expuesto ante la dirección, pero pues ahora la Secretaría de Educación parece ser que no acciona y que su mayor protocolo, como dicen, sería poner a disposición a la maestra. Una maestra que pues tiene amplia trayectoria, reconocida por todos, la maestra Sassy Blanco, que pues una maestra que ha sacado adelante a muchas generaciones, que está a dos cursos escolares de jubilarse, tiene 29 años de servicio y que nos comentaban que a raíz de que la ley cambió, ahora se jubilan hasta los 31 años de servicio y pues les faltan dos cursos escolares para poder finalizar. Hoy la maestra es profesora del quinto grado, grupo A, también le dio clases a este mismo grupo de niños, le dio clases en el cuarto grupo A, y pues el grupo de niños, como decían los papás, desde el primer grado están juntos, nunca había habido problemas hasta ahora que este menor agresivo llegó procedente de la ciudad de Mérida para incorporarse a la escuela, pues no se le negó la educación porque pues es un derecho. Pero pues ya luego de 6 meses que ha estado este niño acá, 6 meses que tiene, al integrarse al grupo de quinto grado, grupo A, pues ya se comienzan a registrar numerosas situaciones, agresiones, como les reiteramos, todo tipo de agresiones, según lo que relatan los papás. Y que pues ya llegó un momento, como dicen, ya se superaron los límites permitidos. Ya hay agresiones que ponen en riesgo y que han ocasionado ya incluso trastornos entre los demás compañeros que viven
o que vienen a la escuela con temor, o incluso otros que ya ni siquiera quieren venir a la escuela por el temor de ser agredidos por este compañero. Vamos a leer algunos comentarios. Vamos a ver algunos comentarios. Estamos aquí tratando de bajar. ¿De qué escuela? Estamos hablando del Ismael García. Dice, el niño en cuestión es el que debe ser reubicado a alguna institución. Nos comenta aquí Negris Chuk. Debe ser reubicado a una institución que le pueda ayudar. Sus derechos terminan donde empiezan los de los demás compañeros. Efectivamente, efectivamente. ¿Hablan de qué maestra? Es la maestra Sassy Blanco. ¿De qué manera tan inconsciente? Nos dice aquí Sole Castro. ¿Qué manera tan inconsciente? ¿Cómo pueden hacer algo así y perjudicar a la maestra? Ella, la maestra, lleva una gran trayectoria, muy reconocida, efectivamente. Aquí nos dice Karen Morales García. Definitivamente son los mismos papás que quieren perjudicar, sí, en este caso, sí, los papás del menor agresivo, claro, que ninguna escuela lo acepten si sus padres no lo llevan con especialistas. Efectivamente, de hecho, lo que dicen los papás, este niño, dicen que ya estuvo en 2 o 3 escuelas anteriormente en la ciudad de Mérida y pues al parecer tuvo situaciones similares y terminó llegando hace 6 meses aquí a Progreso, a la Ismael García, y pues está ocurriendo esta situación. Vamos a ver qué dice el director. No se escucha. Ah, bueno, hace un momento el director estaba platicando que pues se están tomando cartas en el asunto, pero que pues no se ha iniciado el protocolo. La mamá del menor agresivo ya acudió a la Secretaría de Educación, fue a acusar a la maestra, fue a acusar al director, fue a acusar a la escuela de que están, que están pasando por encima de los derechos de su hijo, cosa que pues no es así. Y pues dice el director, pues ya los papás ya metieron escritos, ya metieron sus réplicas ante la queja de la mamá de este niño, pero pues aún así la Secretaría de Educación pues no ha iniciado el llamado protocolo, porque pues el protocolo, dice el director, implica poner a disposición a la maestra del plantel, o sea, ya ni siquiera al niño, a la maestra. ¿Cómo es posible eso? A ver, la maestra Sassy nos dice aquí, Ena Recio Martínez, la maestra Sassy siempre ha estado dedicada a su trabajo, para que una señora venga a manchar su trayectoria, ya a punto de jubilarse. Efectivamente, como decíamos, ya 29 años de servicio de la maestra Sassy, que pues a raíz de que cambia esta ley, ahora se jubilan a los 31 años, entonces le faltan 2 cursos escolares, o sea, una nada, para poder dejar estas labores educativas que ha prestado durante todo este tiempo. Desgraciadamente, una situación lamentable que pues los papás confían en que las autoridades educativas pues ya tomen cartas en el asunto y que no implique poner a disposición a la maestra, que ella está trabajando todos los días, dedicada con los niños del quinto grado, grupo A. El hecho de quitarla o reubicarla o ponerla a disposición, pues va a implicar que los chiquitos se queden sin la maestra que los ha guiado en los últimos años, desde cuarto y quinto grado, y que pues es una medida muy abrupta, muy impropia, ¿no? Aquí dice Bella Santos, la maestra Sassy le dio clase a mi hija en 2 cursos escolares, jamás sucedió lo que la mamá del niño indica. Pues sí, la mamá del niño agresivo dice que los que están mal son todos los demás, en resumen, cosa que pues no puede ser. Aquí nos dice Linda Ramón Cachón, mi apoyo para la maestra Sassy. Buena maestra, siempre cuidando a sus alumnos. Ella le dio clase a mi hija. Agradecemos todos sus comentarios. Que nos ayuden a compartir. Ayúdenos a compartir allá en los grupos, en sus perfiles, por favor, para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el Puerto de Progreso. Vamos a ver.
otro comentario. Aquí nos dice Diana Cuevas, dice deben de mandar a un psicólogo para atender al niño y diga qué es lo que tiene el niño. La maestra Sácil no es la culpable. A ver, aquí otros comentarios, vamos a checar. Georgina Aménica, todo mi apoyo para la maestra Sassi, es una maestra dedicada a la enseñanza e integridad de sus alumnos. Acá nos dice Maite May, pues si los padres del niño no le brindan y le buscan una atención especializada, deberían de tomar cartas en el asunto por el director. Aquí pues el maestro Oscar Emir Escobar Arce, director de la Ismael García, está reunido en estos momentos aquí en este salón donde les estoy señalando. Lograron entrar a esta sala de juntas pues los papás que alcanzaron, los demás están aquí afuera esperando noticias de esta reunión en la que se espera la participación del inspector escolar, el maestro Gonzalo Pech, y representantes de la parte sindical de los maestros, porque pues parece ser que ahora los más indefensos son los profesores, los maestros que prestan su servicio educativo en este plantel y que pues tienen una trayectoria impecable y que pues hoy son señalados por una mamá y defendidos por más de 60 padres de familia de 2/5 grados. Sí, como dicen, Zenaida Manzanilla, firmas para apoyar a la maestra. Definitivamente ya se elaboraron firmas para apoyar aquí a la maestra y para exponer lo que está ocurriendo. Hola. Para exponer lo que está ocurriendo en el plantel y con los niños que son agredidos, los pequeños ya están hasta traumados por lo que viene ocurriendo desde hace 6 meses. Vamos a ver, aquí nos dice igual Andrea Cam, el niño tiene derecho de estar en una escuela pública, lo que tienen que hacer es realizarle al niño un diagnóstico, que efectivamente ya le realizaron el diagnóstico, ya está diagnosticado este pequeño con este TDAH, tiene un trastorno, pero este trastorno de pronto ya se excede, según dicen algunos papás, ya lejos de cosas leves, ya hay situaciones que preocupan. Vamos a ver, tenemos aquí a Maite May, nos dice probablemente la atención no solo la necesita el niño, sino también los padres del niño. Definitivamente es algo que se necesita. América Martínez nos dice, 6 meses valen más que 29 años de servicio escolar. Efectivamente, es lo que llama la atención, que pues la que resultaría afectada sería la maestra con todo una trayectoria reconocida por muchos papás del Puerto de Progreso, que pues no es justo, ¿verdad? Además de que pues están registrando estas agresiones al interior del salón, muchas de las cuales ya los niños ya ni quieren venir a la escuela, las niñas que les levanta su falda, ya las niñas que vienen piden que les pongan un pantaloncito, un pants, porque el niño les anda levantando la falda. Los otros niños atemorizados porque les clava el lápiz, porque les grita, les insulta, los amenaza de muerte. Ya ha subido mucho de tono esta situación. Ana Graciela, que le hagan un examen psicológico al niño, porque lo han cambiado de escuela, sí, efectivamente lo han cambiado de otras escuelas, al parecer por el mismo problema, y pues vino a terminar aquí en la Ismael García, donde hoy también está sucediendo lo mismo. Nos dice Paca Giré, dice, si el niño hasta la misma mamá le ha pegado y hasta la ha lastimado, el DIF se lo iba a llevar y no lo permitió la mamá. Que porque su hijo, vamos a alcanzar a leer, que porque su hijo necesita apoyo tanto el niño como la mamá.
Aquí, Andrea, acá el niño tiene derecho de estar en la escuela pública. Vamos a ver qué otro. Landy Palma, mi apoyo y respeto a la maestra Sassi. Soy maestra jubilada de la Ismael García. Me consta el trabajo y la dedicación de la maestra. Gracias por sus comentarios, maestra. Aquí tenemos a Alba Ruiz, apoyo a la maestra Sassi. Ella es muy buena. Yo estudié ahí y nunca vi que agreda a ningún niño. Un niño, a veces he visto que los niños mal contestan a las maestras. Sí, pero en este caso, más que un niño maleducado, es un niño que tiene un trastorno, un problema. Un problema, ya está diagnosticado este menor, pero pues desgraciadamente la Secretaría pues no ha tomado verdaderamente cartas en el asunto. Hay escritos que ya se interpusieron ante la Secretaría, ante la dirección. Se exponen casos particulares de agresiones registradas al interior del salón y afuera del salón también, pero resultó que la mamá del niño fue la que fue a la Secretaría de Educación a quejarse de las mamás de la maestra, del director. Fue como que al revés la cosa. Nos dice Jenny Kawich, la maestra no tiene la culpa, el niño es agresivo porque así son sus padres, la educación viene de casa. Efectivamente, es lo que decían aquí en la reunión hace un momento, que pues el niño necesita su tratamiento, tomar sus medicamentos y todo, estar asistiendo a sus tratamientos psicológicos, pero pues se opone aquí, la escuela cuenta ya con una unidad USAER, donde se está brindando esa atención. Ya ahora es que el niño, pues, dice, según el director, pues ya está tomando sus tratamientos aquí en la USAER, pero se niega a que el niño reciba una sombra, y por el contrario va y se queja de la escuela de que están discriminando a su hijo. Y acá pues ya los papás ya no toleraron más esta situación y ya pidieron expresamente que no quieren a este niño en la escuela. Aquí nos dice América Martínez, apoyo a la maestra Sassi. Pues les invitamos a que compartan esta transmisión para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el Puerto de Progreso. Estamos en vivo y en directo en la señal de Progreso Hoy. Hay una reunión en el interior de esta aula sobre este tema. Vamos a hacer una pausa. Agradecemos a todos los que están conectados en vivo y en directo. ¿O qué nos dicen? ¿Nos esperamos a ver qué resulta? Que nos comenten. ¿O hacemos una pausa? ¿Nos quedamos en vivo o hacemos una pausa a esperar a ver qué resuelven estas autoridades escolares? Nos dice Meli Castillo, qué triste que manchen la buena reputación y trayectoria de la maestra por falta de información y responsabilidad por parte de los papás de este niño. Pues sí, desgraciadamente eso es lo que genera más enojo entre la comunidad. Tenemos aquí también, como dice, no hay mejor medicina que la educación que se da en casa, dice esta Mili en respuesta a Zenaida. Dice, pero si los padres no lo aceptan y no apoyan la conducta del niño, pues no se puede hacer nada. Efectivamente, como dice Mili Montalvo. Luis Bastech, hola Luis, dice, hay un caso aquí, si el niño es expulsado de la escuelita por su caso, ¿no sería más discriminatorio? Efectivamente, más que lo que dicen los papás, no, pues aquí no sería una expulsión, sería una reubicación a un centro de atención múltiple, que pues son los centros que atienden casos más específicos. Ahorita a la escuela se le está dando atención psicológica a través del USAER, pero el niño no, al parecer, pues no tiene mejoría. Según lo que nos comentan, este menor debe tomar medicamentos que al parecer pues no los está tomando, pero eso ya es una situación que pues son los papás que tienen que atender al menor, porque aquí la escuela no le va a estar dando medicinas al niño, ¿verdad? Eso la familia tiene que atender a este menor.
cosa que al parecer no está ocurriendo, y por eso es que el niño está desatado aquí en la escuela con los gritos, las agresiones, clavándole lápices a sus compañeros, levantándole la falda a las niñas, lanzando amenazas de muerte a los chicos, a los niños, y pues ya los niños no quieren venir a la escuela. Y pues igual, como dicen los papás, en una de esas, entre empujones algún tipo de agresión que pueda suceder, pasa una desgracia, ¿y contra quién? Como dicen los papás, ¿y contra quién nos vamos a ir? ¿Contra la escuela? ¿Contra el niño? ¿Contra el papá o la mamá del niño? O sea, no va a suceder eso. Y va a haber otro niño lastimado, como ya hubo en meses anteriores, varios niños agredidos y lesionados por este menor. Gracias, Mónica. ¿Estás a favor de que nos vayamos a echar un taco? Pues aquí todavía aguantamos. Hola, Mel Uribe. Estamos comentando el caso de un menor agresivo aquí en la Ismael García. Y Paz de Familia están pidiendo que se tomen cartas en el asunto, que el niño reciba atención, que la familia del niño acepte la atención, que le pongan una llamada sombra, o sea, un maestro dedicado al menor, para que lo esté vigilando y no esté agrediendo a los demás, o que de plano sea reubicado a un centro de atención múltiple donde reciba una atención especializada, porque pues ya el problema que presenta el menor pues ya ha excedido los límites. Como nos dice Meli Castillo, es una irresponsabilidad de los padres. Gracias, Esmeralda, nos quedamos en vivo, nos seguimos aquí en vivo. Mariana Paul, desgraciadamente eso pasa, todos se van en contra del docente y no ven la otra cara de la moneda. Y de parte de Luzaer, vamos a ver, y de parte de Luzaer, cada quien tiene que hacerse responsable de sus hijos y ponerle más atención, y más si el niño tiene TDAH, con mucha terapia, atención psicológica, neurólogo y medicación. El niño tal vez no se dé cuenta, obviamente es un menor que actúa de manera inconsciente, ¿verdad? No se dé cuenta de todo lo que hace, qué lamentable situación. Apoyo total a la maestra Sassi, y no se soluciona con sacar al niño de la escuela. Es un comentario que nos deja aquí Mariana Paul Castro. Gracias, Mariana Paul, por tus comentarios. Efectivamente, hay diversidad de opiniones, definitivamente el menor requiere una atención especializada, ya la USAER está brindándoselas, pero no hay mejoría, y pues igual los niños están siendo agredidos todos los días. Eso es lo que igual los papás dicen, bueno, ¿qué van a hacer? Nos dice Guadalupe Zulú, pues mi hija estudió ahí, la verdad recibió mucho bullying, porque la maestra nunca hizo nada y tuve que cambiar de escuela a mi hija. Es comentario de Guadalupe Zulú, pues hay una situación. Los padres son los únicos responsables, nos dice Adriana Chulín. Luz María Muñoz Pérez. Pues mire, aquí como nos dices, trata de entrevistar a los padres, ya los entrevistamos. Si ves la transmisión desde el inicio, ya cuando la demos por concluida vas a poder ver el video completo. Desde temprano entrevistamos a los papás, porque comenzó la protesta a las puertas de la escuela, aquí a las puertas de la Ismael García, es una conocida escuela primaria. Allá expusieron las diferentes situaciones, y ya luego que entramos aquí, pudimos entrar aquí a las puertas de la dirección, hubo también una reunión donde pues cada uno expuso los diferentes problemas que se están registrando. Así es, Luis Bastech, efectivamente es lo que comentan los papás, el menor debería estar en un centro especializado, porque pues se le ha brindado la atención aquí en la escuela, y pues no hay mejorías, parece ser que el problema es de mayor grado, y pues mientras tanto los niños son agredidos todos los días
muchos ya no quieren venir a tomar clases, otros han cambiado, incluso ya comienzan a presentar actitudes ante lo que está sucediendo, actitudes de temor ante lo que está sucediendo en la escuela, y pues ya preocupa a los padres de familia. Aquí comentario de Karen Morales García: los papás del niño no están ahí, si según la maestra es la agresiva, ¿por qué no está ahí? No, pues los papás no están por aquí. Pues no tenemos aquí lo que nos dicen aquí los padres de familia, que la mamá del niño agresivo pues fue directo a la Secretaría de Educación a quejarse de todos los papás, de toda la escuela, de la maestra. Y pues como dicen los papás, o sea, no pueden estar equivocados 60 padres de familia, que todos están confabulados, ¿no? Están todos confabulados contra un niño, ¿no? Un niño que, pues como dicen los propios papás, pues ya fue, proviene de otras dos escuelas de la ciudad de Mérida, donde al parecer ya tuvo los mismos problemas. Aquí nos dice Lupita: buen día, me consta que la maestra Sassi es una excelente y dedicada maestra, el niño no tiene la culpa. Efectivamente, el niño no tiene la culpa, son aquí el niño pues va a responder de acuerdo a la atención que reciba en casa, ¿verdad? Al tratamiento que reciba, a que tome sus medicamentos, a que su familia acepte el tratamiento que requiere. Pero si como los papás aquí comentan que pues es la propia mamá la que se niega a que su niño reciba la atención, la mamá se niega a que el niño tenga una sombra, que esté pendiente de que pues el niño no haga cosas impropias, pues vamos a ver. Aquí nos comenta Marijo Tum: lo mismo pasó el año pasado en la 3 Quintana Roo, turno matutino, y nunca hicieron nada hasta que los papás alzamos la voz y tuve que cambiar a mi hijo de escuela a ese grado. Nos dice Melina Uribe: no se tratará del mismo niño que al del Andrés, según lo cambiaron a la Ismael. No lo sabemos, lo que se sabe, ahí está, acaba de llegar el inspector escolar, el maestro Gonzalo Pech. Ya llegó el inspector escolar, creo que se va a incorporar a la reunión en estos momentos. Vamos a acercarnos. Ahí está, pues que entren los papás, que aprovechen de entrar los papás. Vamos a ver si logramos estar en vivo. Vamos a ver si podemos mantenernos aquí en vivo. Como nos dice Karen Morales, la misma mamá se contradice, porque si yo como mamá sé que le están haciendo algo, yo estoy ahí para defenderlo. Pero si solo es cuestión de perjudicar, pues solo hago el revuelo y ni me aparezco. La mamá sabe lo que hizo. Es cierto, hay que ayudarlo, pero si los papás no ayudan, pues nunca va a cambiar. Pues sí, son situaciones que se están dando. Yo creo que aquí deberían estar todas las partes. De hecho, hace meses cuando esta situación comenzó, nos dicen los papás que hubo una reunión y una mamá decía que la mamá del menor tachó de locas a todas las demás mamás, que las equivocadas eran todas las demás. Pues ahí está. Pues ahí están saliendo los maestros. ¿Qué va a pasar, Lidia? ¿Llegó la multa?
Muy bien, pues ya entraron todos los papás. Ya nos quedamos solitos acá afuera. Vamos a ver si qué novedades. Vamos a seguir a leer algunos comentarios más. A ver. Vamos a ver aquí. Marijo Tum, no lo sé, pero esperemos que no. Y si es así, ojalá se actúe correctamente. Bueno, pues ahí están los comentarios, ahí está la transmisión. Agradecemos los que siguen en vivo aquí en la señal de progreso.com. Yo creo que pues vamos a dar por finalizado por ahora esta transmisión. Agradecemos a todos los que están conectados en vivo. Les invitamos a que compartan esta transmisión. Y pues más tarde vamos a ver si ya que concluye esta reunión, pues les informamos qué sucedió. Estén pendientes de la página progresohoy.com para más detalles de esto que está sucediendo aquí en la primaria Ismael García, con el caso de un niño, un menor agresivo, según dicen los padres de familia, un menor agresivo que está cometiendo pues diversas conductas en el quinto grado, agresiones de diversos tipos contra los demás estudiantes, no solo el quinto, sino de diferentes grados, lo que ha generado esta inconformidad y protesta que inició desde las 6 de la mañana aquí a las puertas de la Ismael García y que ahora continúa con esta reunión entre la parte sindical y el inspector escolar, porque resulta que a la que quieren poner a disposición es a la maestra. Y pues eso, pues los papás están protestando por esa situación y por la integridad de sus hijos. Bueno, pues seguimos en la señal de progresohoy.com, el periódico del puerto. Gracias por compartir.